Bienvenidos a Criticando la Movie con Robert Adames, o sea, yo. Hoy vamos a hablar acerca de Super Papá, la super película que salió en las super salas de cine, con mi super sarcasmo. No, realmente, Super Papá es una película de Roberto Ángel Salcedo, que trata acerca de un hombre que ha perdido a su esposa y es demandado por sus ex-suegros, sería. Pues dejan de ser su suegro, porque hasta que la muerte lo separe. Bueno, es demandado por los abuelos de sus hijos por la custodia de ellos, que son 6. Esta película sale en el mismo año que salió Gifted, una película que ya he criticado, y básicamente tienen el mismo, la misma premisa. Y todo es pura coincidencia, pero tal vez es un tema muy interesante para el 2017. Y voy a pasar de una vez a los puntos positivos, porque no son muchos. El primero es Manolo Osuna. Manolo Osuna sirve como el director de actores o el coach de actores. Y realmente para mí su actuación fue la única que me llamó mucho la atención. Y la de Juan Lamour porque fue muy orgánica, por así decirlo, o natural. Y me parece interesante porque normalmente a mí no me gusta Manolo Osuna, los personajes que hace, pero este me llamó la atención. Lo segundo positivo es eso, que es sumamente familiar y lo logra. Por lo menos a nivel de chistes, la película definitivamente conectó mucho con el público. Y lo otro, digamos que positivo, y me imagino que ha sido la clave del éxito para este director, es mantener el estilo. ¿Qué tan positivo es eso? Bueno, es positivo para su carrera. De cierto modo, porque ha mantenido también, a mi consideración, el público que le gusta lo que él hace. Lo que también me lleva a lo negativo. Y lo que sucede con su estilo es que, primero, parece que no tiene una paleta de colores. Tiene tantos colores que parece que no hay un diseño de producción. Esto lo puedo ver desde su película I Love Bachata, que tiene el mismo fondo que el de Super Papá en el afiche. Es como que simplemente está buscando la forma de usar todos los colores. Por ese mismo lado está la imagen. Parece muy televisiva y toda la película se ve más como un sketch televisivo que como una película per se. Otra cosa de su estilo es que valora mucho la edición, lo cual yo he hablado varias veces que es muy importante, pero lo utiliza, como ya dije, de una manera sin estructura y parece que está editando una película de misterio cuando realmente es solo una comedia. Por eso entiendo que Vamos de Robo es una de sus mejores películas, porque aparte de que él se concentró nada más en la dirección, no actúa en esa, que esa es otra cosa de su estilo, se enfocó en eso, en el misterio, y la edición y los saltos hacia atrás coincide más con este tipo de películas. En esta no funciona tanto y simplemente parece que se editan y se usan flashbacks porque son elementos muy cinematográficos interesantes. A mucha gente le pudiera molestar las actuaciones exageradas, pero yo diría que es más algo parte de su estilo. A veces eso afecta un poco los chistes y pensamos que son más malos de lo que realmente son. Y realmente a veces son muy buenos, pero la forma en que son llevados al público no nos da risa por la película per se. Otra cosa muy de su estilo también son los gags cómicos, que no me acuerdo cómo se dice eso en español. Pero son cosas que se repiten mucho dentro de una película. En Mi Suegra y Yo había una frase que la suegra decía mucho. En esta película hay una frase que Sanchis dice mucho. Y es una cosa que hay que controlar. Pero lo peor de su estilo, y creo que es lo que hay que mejorar, es que todas las cosas parecen no tener importancia. Y he visto películas incluso del que no siquiera tienen conflicto. Mi Suegra y yo le di un 2 de 10. Porque para mí parecía una película sin conflicto. Y esta tiene dos fuerzas opositoras muy claras. Y no se aprovecha eso. Y muchas cosas pasan como sin importancia hasta que se acaba la película. Lo cual la hace menos interesante para el público. Y ya. Creo que en general lo peor de ese estilo es que ya tiene varias películas haciéndose y desarrollándose, pero no parece cuajar las cosas que quiere hacer. Otra cosa de su estilo también es que tiene todas las personas o todas las clases sociales posibles dentro de la película. Preferencias sexuales, colores, dinero, situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y también intenta darle su espacio dentro de la película. Lo cual también me imagino que le asegura un público porque asegura a todos los públicos. Lo que termina siendo no buena la película. Lamentablemente. Pero todas las intenciones están ahí, son muy claras y realmente ese mismo estilo ha mantenido un público. Así que hay que ver porque hay muchas cosas interesantes que están pasando en el cine dominicano y no todo el mundo busca hacer comedias con esa exactitud para todo público como las que él hace. Yo a Super Papá le doy un 4.5. Nada. Creo que eso ha sido todo. Gracias por
comentar, suscribirse y darle a like. Y no olviden, miren cine, critíquenlo y aprendan algo nuevo. Hasta la próxima.